Noticiero 4 por la pantalla de Sao TV en la jornada de este día jueves 26 de noviembre 2020. Llevándole información y actualidad de lo que pasa en San Antonio, Las Grutas y el Puerto del Este, con una jornada soleada a esta hora. El último registro marca 19 grados 6 décimas, la actual que tenemos, la humedad del 57%, el viento del este a 16 kilómetros. Hay que recordar que el cielo está algo nublado, la visibilidad normal, 30 kilómetros y presión atmosférica 1013.6 en hectopascales. Reitero, la temperatura actual en San Antonio, Las Grutas y el Puerto del Este, 19 grados 6 décimas. Cuando entramos a mirar también, a observar imagen a través del 4, lo que acontece con las arterias santoyenses, allí San Martín y Avellaneda, con un cielo que aparece en algunas nubes. A propósito, el pronóstico para la tarde está dando cielo algo nublado, viento del sector sur entre 18 y 22 kilómetros. Por la noche, algo similar, con un cielo algo nublado, viento del este 13-22 kilómetros, una jornada con un viento bastante tranquilo, muy distinto a lo que tuvimos en la jornada de ayer. Nos fuimos allí por calle San Martín, digo, por Belgrano y Moreno, frente al Super, ahí producto del viento, las banderas todavía siguen enroscadas. Y recordando que la mínima de hoy ha sido a las 8 de la mañana, 11 grados 2 décimas, y la máxima estimada para hoy sería de 24 grados. Reitero, 19 grados 6 décimas, viento del este a 16 kilómetros. Por la tarde, cielo algo nublado, viento del sector sur entre 18 y 22 kilómetros. Eso viene anticipando la página del Servicio Meteorológico Nacional. En cuanto a la tabla de marea para hoy, recordando que a la hora 9:20 de esta mañana fue la pleamar con 7 metros 33 centímetros, la bajamar 15:17 minutos, 2 metros 2 centímetros, y la segunda pleamar, mientras observamos imágenes brutas allí en el sector de lo que es entre quinta y sexta bajada, la cámara mirando hacia el este, cámara montada sobre el sistema de Saodata. 15:17 la bajamar, 2 metros 2 centímetros, y la segunda pleamar 21:50 con 7 metros 89 centímetros. Quiere decir que hasta ahora la bajamar se produjo, luego vendrá la segunda plea en esta jornada, este día jueves 26 de noviembre 2020. Bien, vamos a ir completando lo que tiene que ver el parte que tiene el Comité de Emergencia Municipal, datos que aporta de ayer día miércoles 25 de noviembre con respecto a los casos de COVID, este reporte epidemiológico también que tiene la comuna local, de acuerdo al informe suministrado hora 20 de ayer, 25 de noviembre, informe por las autoridades de los hospitales Aníbal Serra de San Antonio Oeste y Violeta Villalobos de Las Grutas. Cabe recordar que hoy tuvieron nuevamente marcha y manifestación el personal hospitalario ante el descontento de lo que ofrece el gobierno y no ponerse de acuerdo. Reitero, el parte del hospital Violeta Villalobos de Las Grutas y el hospital Aníbal Serra de San Antonio Este es el reporte epidemiológico de la siguiente manera, donde San Antonio en la jornada de ayer, 25 de noviembre, tenía 20 nuevos casos activos, de los cuales siguen sumando los números, y allí están ya en pantalla, 113 hoy tenemos activos, los números no bajan, y el parte de ayer decía lo siguiente, que San Antonio tenía 20 nuevos casos activos, de los cuales 18 son de San Antonio Este, 2 de Las Grutas, de los cuales 15 habían sido por PCR y 5 por CCE. Bien, cabe recordar que San Antonio no tiene paciente en terapia intensiva, esto es bueno. Hubo 9 recuperados, de los cuales de los 9 recuperados, 7 son de San Antonio Este, 2 del Balneario Las Grutas, 4 descartados de San Antonio Este. Por lo pronto, hay en el parte de ayer, hora 20, San Antonio tiene 127 personas aisladas. Eso estamos mirando allí en el parte que estamos observando. Recordando que hay 744 recuperados y hasta la fecha 16 fallecidos. Si uno mira, los números siguen en alza en la localidad de San Antonio, en lo que ha sido, bueno, esto ya
charlando al comenzar la semana, lo anticipaba la directora, que se iba a ir subiendo los números por cómo se vienen comportando las distintas personas en la localidad. Así que hay 127 aislados asintomáticos, de los cuales 107 son de San Antonio Este, 15 del Balneario Las Grutas y 5 del Puerto San Antonio Oeste. San Antonio Oeste, ahí está. Así que San Antonio hoy tiene 113 casos activos, siguen subiendo los números, y los aislados son 127 personas, de los cuales, de los 127, 107 son de San Antonio Este, 15 del Balneario Las Grutas y 5 del Puerto San Antonio Este. Bien, jueves 26 de noviembre 2020, vamos a comenzar con la información, comenzamos con la actualidad, y en este caso la actualidad que tiene, lo que va a acontecer con horas decisivas ya, o la despedida de Diego Armando Maradona. Esto comenzó en la jornada de noche, se estima que a la hora 16 dejaría de que pasen las personas para hacer la despedida, el último adiós al más grande del fútbol argentino y el más grande del mundo, ¿no? Por lo que estamos viendo, esto a las 4 de la tarde me parece que no va a terminar, me parece que se va a prolongar, porque vemos la inmensidad de la masa de gente que hay allí sobre la explanada en inmediaciones de la Casa Rosada, y la gente, si la que vos ves, que sigue ingresando gente y sigue ingresando. Esto fue desde la jornada de anoche. Diego, la pelota no te olvida, dolor en todo el país en la despedida de un grande del fútbol. El pueblo despide a Diego, el dios del fútbol ahora tendrá paz. Son tantas frases que van saliendo, ¿no?, de todo lo que se dice de Diego Armando Maradona, y podemos ver que todavía a esta hora la cantidad de personas que ingresan, los que egresan, el personal policial trabajando allí frente a la Casa Rosada. Estas son imágenes que están conduciendo vivo y directo desde allí. Ahora sí vamos a ir metiéndolo con la información, la actualidad de lo que pasa en San Antonio. En este caso tenemos que hablar nuevamente de este conflicto que viene manteniéndose de acá, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Somos, que no se pone de acuerdo con el sector empresarial. El empresarial ofrece menos lo que han peticionado los gremios. Cabe recordar que estas negociaciones vienen de hace un largo tiempo, no se pusieron de acuerdo. En la jornada de ayer se manifestaron con recorrida en arteria sanantoñense, también frente a la comuna. En la mañana de hoy también estuvieron frente a la comuna para luego dialogar con autoridades comunales, que buscan destrabar el conflicto y buscar acercar las partes, ¿no?, de parte del sector empresarial, el sector gremial. Hay un sector que está fuera de la cámara que ha arreglado con el sector de marineros, algunos, no todos los que están, no están dentro de la cámara, han arreglado, y se le buscaba un intermediario, a ver si puede mediar algo para salir de este conflicto. A propósito, estuvimos dialogando con Patricio Calfuquir en la mañana de hoy, y esto es lo que nos decía acerca de este conflicto que se viene manteniendo. No, le planteamos que esto es un problema que venimos acarreando desde hace años, que no es nuevo, que estaba informado él anteriormente cuando estuvo en el Consejo Provincial Pesquero, cuando estaba como legislador, ya se lo habían informado, que estos temas de la pesca siempre se va poniendo parche sobre lo roto, que está de acuerdo en eso, que va a tratar de mediar para que se encuentre una solución dentro de la provincia con respecto a esto. Y el tema salarial es únicamente entre el sindicato, los trabajadores y las empresas, que las empresas están muy cerradas en querer negociar algo, cerrar algo en favor al trabajador. Se habló de mediar, el intendente, ustedes por un lado y el sector empresarial. ¿Qué se ha dicho también acerca de esta propuesta? Sí, no, ellos solicitaron, de la parte empresaria, han solicitado un arbitraje. Ajá. Para que se llegue a algún tipo de dictamen de parte de la Secretaría y que sea vinculante, que tengamos que acatarlo sí o sí. Nosotros no estamos dispuestos a acatarlo, ya trajimos la notificación a la delegada para decirle que no vamos a acatar el arbitraje, no lo queremos nosotros, porque ya tenemos empresas con las que hemos hablado, a las cuales muchos de los representantes de la Cámara aparentemente le habían dicho que los valores eran otros los que estábamos pidiendo nosotros. Entonces hemos hablado con esas personas y calculo que en el transcurso de esta semana, terminando la semana, la semana que viene, se van a estar arrimando y vamos a tratar de llegar a un consenso con esos empresarios que están fuera de la Cámara.
Ahora, cuando hablamos de esos empresarios que están fuera de la cámara, hoy por hoy hay una embarcación que está saliendo, es decir, es un empresario que está fuera de la cámara y que está trabajando. Claro, hay un empresario que está trabajando, que fue ¿cuál es la embarcación que está saliendo? El Columbus, fue el primero que firmó el acta acuerdo el día viernes cuando se enteró que venía el paro, que habíamos quedado en libertad de acción, llamó al sindicato, dijo que él estaba de acuerdo en el porcentaje, que siempre lo había estado y que no lo dejaban acercarse a la negociación y que él estaba dispuesto a firmar. Entonces vinimos acá a la secretaría, firmamos el acta acuerdo con el empresario y la embarcación puede operar normalmente. Con él firmamos un 54% más un bono de 60 mil pesos en cuatro cuotas como tipo retroactivo por el tiempo que tenemos atrasado de la recomposición salarial desde enero. El hombre entiende que sus trabajadores no son variables de ajuste, lo creemos muy correcto, por eso consideramos que el hombre ha tenido muy buena predisposición al firmar y tener a sus trabajadores en condiciones como debe, porque en realidad lo único que estamos reclamando es una mejora salarial, porque nuestra familia, como siempre decimos nosotros salimos a arriesgar nuestra vida, recontamos nuestros muertos, y que nuestra familia no pueda llevar tener un kilo de pan en la mesa nos parece algo indigno. Entonces lo único que estamos reclamando es una mejora salarial, tampoco no es que estamos pidiendo una locura. Nos quedaron debiendo un 19% de una cláusula de revisión que no tenían quit, que no podíamos hacerlo en enero porque no lo citábamos y no venían. En mayo regularizaron lo del quit, pero con el tema de la pandemia la patearon para adelante y ahora la quieren seguir pateando para adelante. Entonces no, ya está, el trabajador se cansó, dijo basta, y ahora embarcación que firme de ahí para arriba saldrá, y si no, mínimamente eso, ese es el piso ahora. Patricio, desde la cámara, me está diciendo, de la cámara no hay acercamiento, sí por fuera de la cámara aquellos empresarios que busca descomprimir esta situación. No sé, yo te hablo de dos empresas que conozco, Río Salado, Perra del Este. En el caso de Río Salado también, ¿qué información tiene el empresario que le ha dicho, o de Perla, que uno conoce, te voy tirando por nombre de empresa, ¿no? No, Río Salado, estuvimos hablando ayer con el dueño, sí, sí. Y por la numeración que le habían pasado era muy excesiva a lo que nosotros proponíamos. Que ellos le habían dicho... ¿Qué le llegó? ¿Distorsionada la información? Claro, le había llegado distorsionada la información, entonces estuvimos hablando, está analizando los números y en caso de que él le cierren, él es propietario de 5 permisos, la planta tiene 5 permisos, y Perla del Este tiene 3 permisos, pero no tiene barcos operativos, está comprando pescado. Entonces, en tanto no tenga los barcos operativos que estén trabajando con su permiso, no podemos llegar a una negociación con ellos. ¿Y hoy por hoy cuántos son los decimos empresarios o propietarios de embarcaciones que no están llegando a un acuerdo con ustedes? ¿Cuántos? Porque me está diciendo que estas dos empresas que uno conoce bien, más las cooperativas también que se suman. Y creo que serán 5 o 6 los empresarios que no están queriendo firmar el acta acuerdo, que en total deben ser 8 barcos, en realidad, porque hay algunos que tienen 2. Pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo, porque esto no se puede sostener en el tiempo del conflicto. Y si vos ves que hay gente que está razonando, creo que van a entrar en razón y van a entender que el reclamo es justo. Uh-huh. Las acciones a seguir ya en la jornada de este día jueves, ¿sí? Se movilizaron por las calles de San Antonio, fueron... inclusive por la municipalidad, también se tiraron algunos huevos frente al Consejo Deliberante de parte de algunos afiliados a ustedes. Sí, mientras estábamos hablando con los concejales, estuvo el desfasaje ese de que tiraron huevos, pedimos disculpas porque en realidad no es el reclamo que nosotros estamos haciendo, no es político, sino es salarial, ya te digo. Pedimos disculpas a los concejales y bueno, entendieron que sí, por ahí se salió del contexto, pero el reclamo lleva 10 meses. Ningún tipo de representante del pueblo, sea legislador, sea diputado, sea lo que fuere, concejal, se acercó en todo el transcurso del tiempo de los 10 meses en ver cómo iban las negociaciones, si podían tirar una mano, una soga, algo. Incluso nosotros en muchas oportunidades hemos manifestado que solicitábamos desde el Fondo Pesquero para los trabajadores que se le diera un subsidio, aunque sea mínimamente como utiliza la provincia de Chubut o la provincia de Santa Cruz, que tiene un salario básico mínimo, un vital y móvil, como para solventar en épocas de parates grandes. Entonces, no se acercaba a nadie por el momento, no se había acercado a nadie y la bronca de la gente se salió con un poco de control. Tampoco no fue tan violento, porque fueron unos huevos. Pero bueno, y ya te digo, siempre por ahí suele pasar. Patricio, estás en esta mañana ya, día jueves, estás en la Dirección de Trabajo, trajiste una nota que hay un ofrecimiento, te buscan allí también, buscar un intermediario, ¿qué se busca? No, nosotros trajimos la confirmación por escrito de que no vamos a acatar el arbitraje. Ah, viene ya, hay una nota claro. de para el trabajo. Claro, trajimos para confirmarle que no vamos a acatar que no solicitamos arbitraje nosotros, porque estamos negociando con las empresas particulares por fuera.
que en caso de que la Cámara solicite, que nosotros tenemos la voluntad de someterlo al arbitraje, pero con un piso de 54%. Para abajo no vamos a negociar nada, porque sería en detrimento de los trabajadores y en perjuicio y deslealtad hacia otros empresarios que sí han firmado o que tienen, pretenden firmar, y reconociendo el derecho del trabajador. La acción a seguir ahora en la mañana, son manifestaciones, están frente al municipio, allí va a ser una, hay una campe, o el estar ahora frente a la comuna en este reclamo y la caravana que viene, ¿cuál es la acción a seguir? No, ahora pusimos de base de reunión en la plaza, porque en realidad en el puerto no nos ve nadie. Nuestro lugar de trabajo es el puerto, pero no nos ve nadie, no se visibiliza, y la sociedad no está tomando magnitud de lo que puede perjudicar esto a toda la comunidad, porque directamente nosotros somos 120, 130 trabajadores los que estamos perjudicados directo, pero atrás nuestro vienen cerca de 4.000 familias que indirectamente están beneficiadas de la actividad. Entonces, queremos que el pueblo tome conciencia, que entienda lo que nosotros estamos reclamando y, de ser posible, que nos acompañe, porque nosotros en la oportunidad que estuvimos trabajando, fuimos declarados de trabajadores esenciales, siempre le pusimos el pecho, y ahora no estamos como los trabajadores de salud, nos relegan a último momento. Entonces no es así, nosotros vamos a hacer un reclamo justo para nuestros compañeros y vamos a tratar de llevar la medida de fuerza el máximo tiempo posible, y ya te digo, empresa que vaya firmando irá sacando los barcos. Ayer estuvo también la gente del Estía, también se habla, a la cual la CGT de Zona Atlántica también mira de cerca las acciones. La CGT de Zona Atlántica está siguiendo muy de cerca las acciones, incluso han sacado comunicados en el apoyo, en el acompañamiento del sindicato y de los compañeros, y ayer se acercó con los compañeros de la Estía a brindar el acompañamiento, porque en realidad también entiende ellos que incluso nosotros estamos cobrando menos que ellos. Entonces, el acompañamiento nos brindan, y es un apoyo bastante importante que tenemos de los gremios hermanos que conforman la localidad de la zona de la CGT de Zona Atlántica, y algunos que están por fuera de la CGT de Zona Atlántica también están brindando su apoyo. Así que agradecemos a todo el mundo, y al trabajador que estemos perjudicando le pedimos disculpas como siempre, pero nosotros estamos reclamando un derecho justo, que es la dignidad de nuestra familia. Bien, continuamos en este primer bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4, completando información inherente a este tema, también la posibilidad de dialogar con la doctora Jessica Ressler, quien es la delegada o al frente de la Delegación de Trabajo de aquí de San Antonio. Hablamos de buscar un arbitraje, una salida, y para el gremio transmitía que no. Bueno, de estos temas hablaba la doctora Jessica Ressler. Sí, es así como lo comentás. Nosotros empezamos a trabajar sobre la paritaria el 8 de octubre, que fue la primera audiencia que tuvimos. Si bien nos habíamos juntado antes, en abril, en virtud de la pandemia, se suspendió, todas las paritarias a nivel nacional estaban suspendidas por el contexto económico que nos estaba atravesando, que nos está atravesando actualmente. Así que en octubre nos volvimos a juntar, empezamos las negociaciones. No hubo posibilidad de llegar a entendimiento. El día 16 de octubre el SOMU establece las medidas de acción directa, con un paro en el muelle. Así que este organismo laboral, para mantener la paz social y atento a la importancia que tiene la actividad económica en San Antonio, decidimos dictar la conciliación obligatoria por el término de 15 días. Vencidos los 15 días, si bien se siguió trabajando durante ese transcurso en las negociaciones y en el diálogo tripartito acá en la sede de la Delegación de San Antonio, no llegamos a un acuerdo. Así que, vencido ese plazo, se dictó la prórroga de la conciliación. El viernes pasado, creo que fue, finalmente el 6 de noviembre, se termina el plazo de la prórroga y seguimos sin lograr el acuerdo, razón por la cual el SOMU decide nuevamente instar las medidas de acción directa. Inicia acciones directas al SOMU, hoy por hoy están en un paro, pero surge en la jornada de ayer también un contacto con el jefe comunal de San Antonio, y para buscar descomprimir esta situación. Desde trabajo, ¿qué se le ha ofrecido ahora en este conflicto que hay? Sí, estamos en un diálogo permanente, trabajando con el intendente comunal. También él se reunió de manera virtual con la gobernadora, con el ministro de Producción, con el secretario de Pesca, Jorge Bridi, con la participación del secretario de Estado, el señor Jorge Stopielo. Estuvieron dialogando sobre el conflicto que tiene la pesca en San Antonio, sobre esta situación particular y sobre otras situaciones que se dan en la actividad. Estamos todos desde el lugar que nos
ocupa tratando de colaborar con la resolución de este conflicto, que aún no le podemos encontrar la solución. Desde la Secretaría de Trabajo lo que hicimos fue invitar a las partes, en virtud de las herramientas que nos da la ley provincial que nos rige a nosotros como organismo. ¿Cuáles son esas herramientas, Jessica? Nosotros invitamos a las partes a someterse al arbitraje. Ajá. La Cámara... ¿Ya le hicieron llegar a la Cámara y al gremio este arbitraje que decimos que se puede llegar? Nosotros el 20 de noviembre enviamos la nota tanto a la Cámara como al SOMU de la invitación al sometimiento al arbitraje. Es una herramienta que nosotros tenemos que no es obligatoria, sino voluntaria. Cada una de las partes tiene la potestad de someterse o no. La Cámara se expidió rápidamente diciendo que ellos aceptaban el sometimiento al arbitraje y hace unos instantes recibí la respuesta del SOMU planteando la negativa de someterse al mismo. Así que bueno. En principio no se va a llevar adelante el arbitraje porque no existe la voluntad de las dos partes de hacerlo. Bien, están en su derecho, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, esto del estado de situación, bueno, seguirán negociando o buscando encauzar la situación de este hecho que están aconteciendo. Jessica, hablamos de el SOMU, ¿no? Te llevo también al otro sindicato que nuclea al personal de planta, a la gente de Estía, que también viene manteniendo negociaciones, pero en este caso son negociaciones virtuales. ¿Cómo están? Sí, con el Estía estamos trabajando. Incluso ayer nos reunimos con Juan Ortiz y con la subsecretaria de Fiscalización, la doctora Judith Witkin, que se hizo presente en la localidad, donde llevamos adelante reuniones dirigidas directamente al sector pesquero, con el gremio Estía, con la gente de prefectura también, por las inspecciones que estamos llevando adelante en el muelle Leno Arcángel. No, me vuelvo entonces para... Bien, me da bien. Vuelvo atrás a lo de SOMU. SOMU también había pedido inspecciones tiempo atrás de parte de esta delegación. ¿Y cómo se encontró también cuando el Delegación de Trabajo hace las inspecciones en el muelle y en las embarcaciones? No había consultado esta pregunta, te la hago ahora. Sí. El gremio SOMU nos pidió a nosotros inspecciones sobre los buques. De los 15 buques que están en actividad habitual en el muelle, ya llevamos relevado 9 y seguimos trabajando. Iniciamos con los inspectores locales que dependen de la delegación de San Antonio y recibimos colaboración de trabajadores de la central de Viedma que vinieron a colaborar con la tarea de inspección. Y bueno, seguimos trabajando, vamos a seguir inspeccionando los buques que nos faltan, viendo cuáles son las situaciones de seguridad y higiene en que están cada uno de ellos. Ahí se ha detectado anomalía, Jessica, en cuanto a las embarcaciones que hoy operan en el Leno Arcángel y que lleva a la preocupación del gremio que lo está planteando. En realidad, el proceso administrativo lleva su trámite. Una vez que se hace el acta de inspección, que se notifica a los armadores del acta que se ha labrado, posteriormente está en proceso de análisis, según la documentación que ellos presenten y la situación en que los inspectores encontraron el barco cuando se realizó la inspección. Y bueno, está en análisis. En caso de que se detecten las anomalías, se procederá a establecer la multa correspondiente. Sabíamos que se habían hecho varias denuncias, ¿verdad? Ahí me trajo a la memoria cuando empezamos a hacer esta nota. Jessica, hablamos de la operatividad de los barcos, porque también eso corre por cuenta también de prefectura, ¿no? La operatividad, el estado de situación de las embarcaciones, ¿es un trabajo en conjunto también? ¿Ustedes, los inspectores de trabajo, más prefectura también? Sí, de hecho, por eso ayer decidimos reunirnos con el prefecto. Establecimos la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto, incluso nos ofrecieron... el establecer una capacitación en medidas de seguridad sanitarias y de navegabilidad a nuestros inspectores y también a personal de marinería, que estuvimos hablando también ayer con Patricio Calfuquir, la posibilidad de hacer un trabajo conjunto para también capacitar a los marineros en materia de seguridad y que ellos sepan cómo actuar en situaciones que lo ameriten. Bien, continuando con esta nota que manteníamos con la delegada de trabajo, la doctora Jessica Ressler, también la posibilidad de, volvíamos a preguntarle, con las negociaciones que viene manteniendo el STIA, el Sindicato de Trabajadores, Industria y Alimentación, Delegación San Antonio, y el sector empresarial también. Cabe recordar que este sector viene negociando. Esto decía la doctora Ressler. Sí, la gran mayoría de las negociaciones que hacemos con Estía son de carácter virtual, atento que los empleadores no se encuentran en la localidad de San Antonio.
Teníamos una paritaria anterior que vencía en el mes de octubre, razón por la cual nos volvimos a convocar y estamos nuevamente tratando de trabajar los números de cara a cómo se va a llevar adelante el proceso paritario y cuáles son los porcentajes que el gremio pide y que el sector empresarial puede abarcar o no. ¿Hay un estimativo, Jessica, que ha peticionado el gremio? Estamos trabajando en eso y está Juan Ortiz y también Wilcapán desde Roca trabajando en eso, hablando no solo en el ámbito de la delegación, sino que tienen negociaciones por afuera a los efectos de llegar a un número que sea factible y en beneficio de los trabajadores. Bien, te llevo un poco también al trabajo ya de rutina que va a tener esta delegación, ¿no? Comienzo de temporada, ¿cómo se deslinda el trabajo a partir de ahora, principalmente en las rutas, Puerto del Este, con estas ocupaciones que se van a dar, y uno toma por allí con pinzas toda esta situación que se viene brindando con la pandemia, ¿no? Pero ¿cómo vienen de trabajo trabajando a este trabajo? Sí, bueno, esta va a ser una temporada muy particular desde todos los puntos de vista, para nosotros también, esto no nos escapa. Estamos trabajando en cómo va a ser el operativo, por supuesto el operativo se va a realizar porque nosotros tenemos que garantizar el trabajo registrado y las condiciones de seguridad y salubridad de los trabajadores en su lugar de trabajo. Con los protocolos que también requiere y amerita la circunstancia. Sí, por supuesto, incluso también estamos evaluando trabajar con el municipio de manera conjunta en lo que es el protocolo de COVID. Que bastante trabajo tendrá esta delegación en esta temporada y te encontrás con el personal acorde o has pedido refuerzo? No, todos los años vienen refuerzos y en este caso particular aún más porque yo lamentablemente ante este contexto hay muchos trabajadores dependientes de la delegación de San Antonio que no pueden estar hoy en su puesto de trabajo por cuestiones de ser personas de riesgo, tener alguna enfermedad crónica y demás. Así que estamos con un personal, una dotación mínima, trabajando como podemos, haciendo el mejor esfuerzo todos los días para llevar adelante las tareas habituales. Hay una gran demanda y tenemos obviamente el personal reducido por la situación que estamos atravesando. ¿El trabajo de campo ya se comenzará en breve? Sí, estamos pautando y evaluando cuándo va a ser la reunión que realizamos todos los años con las cámaras comerciales, tanto de las grutas como de San Antonio, a los efectos de poner tanto a los empresarios como a los contadores y abogados que quieran participar de la misma, de cómo vamos a llevar el operativo este año. Continuamos en este primer bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4, 19 grados 6 décimas, la actual que tenemos en San Antonio, viento del este a 16 kilómetros con un cielo ligeramente nublado. Voy completando más información, voy completando más actualidad de lo que pasa en San Antonio. La nota tiene que ver con quien está también al frente trabajando en bomberos voluntarios de aquí de San Antonio. Estuvimos dialogando con el cabo de la policía, bombero José Torres, acerca de los hechos que habían acontecido ayer con el viento intenso que se dio en la jornada pasada, sí, la jornada de ayer, pasado a la hora 13, hora 14, hora 17, el viento fue más fuerte, inclusive con caída de postes aquí en nuestra localidad, el barrio 150 viviendo por allí, también despendedura de chapas, también postes caídos, algunos vecinos que recorrieron por requerían la presencia de bomberos por, en este caso, de ramas caídas. Bueno, eso es uno de los temas. Y por el otro lado, la emergencia que tiene también ya la zona rural atento a los incendios de campos. Estos temas hablaba el cabo José Torres de Bomberos Voluntarios de aquí, de San Antonio Oeste. Sí, a partir de las 17 horas que se intensificó el viento ayer, de ayer hubieron un par de alertas, así que bueno, tuvimos que enviar móviles a distintos domicilios, muchos postes caídos, voladura de techo tuvimos. Sí, sabíamos que en el caso de postes caídos se habían dado principalmente, nosotros decimos barrio El Progreso, para el lado del barrio Esperanza, barrio 150, inclusive por allí también hubo voladura de techos. Sí, para especificar un poco, en la calle O'Higgins, más o menos a la altura al 800, ahí estuvimos haciendo control ahí de tránsito un poco por poste caído, ayudando al personal de DERSA. También la calle Valcarce, bueno, muchos también recibimos muchos llamados que fueron derivados directamente a DERSA. Ajá.
por el poste de luces y también tuvimos una explosión de un transformador por allá en la calle Malvinas y Antenor Oros, así que también estuvimos dándole apoyo ahí al servicio de ERSA. Bien, sabemos que ese transformador hizo que ese sector quedara sin energía, se tuvo que estar ahí a circunscribir lo que es parte del tal transformador, hasta que era un estimativo para que se normalice el servicio. Y hubo varias horas con la luz cortada. De hecho, también nosotros fuimos afectados acá en el central y generalmente el barrio del centro. En todo el centro prácticamente estuvo sin luz. Así que, sí, aproximado una hora hemos estado en el lugar. Hasta que... Torre, consultarte acerca de la voladura de techo también en una vivienda. ¿Fue una vivienda precaria? ¿Se tuvo que asistir a estas personas a la hora del viento intenso que soplaba ayer por la tarde? No, asegurar el perímetro, asegurar las chapas, que algunas que se quedaron en el domicilio, sí, por allá en el barrio 150. Y sí, es levantar las chapas, acomodar las que se hayan volado para que no sufran daño a algún vecino o algo por la intensidad del viento, ¿no? Cabe recordar que el viento se entró a sentir ya después de la hora 16, hora 17, cuando el viento se puso más intenso, me decía entonces, postes caídos, voladura de techo, transformador también, ¿cómo es? Que se han quemado. En cuanto a lo que fue dejando la contingencia de ayer, aparte de estos hechos, ¿otra intervención que haya tenido bomberos en la jornada de ayer? No, solamente esto, y el fin de semana tuvimos dos principios de incendio, pastizales, uno en cercanía de la estación de YPF y otro en el sector de la chanchería. Pero nada de gravedad, sin gravedad. Bueno, así que dentro de todo venía normal, a excepción de lo que fue de la situación de ayer del viento, ¿no? Y te llevo ya al plano provincial. Sé que desde provincia ya hay una alerta para todos los cuarteles bomberos voluntarios de la región con respecto a los vientos intensos, a los calores que vendrán. Atento con los incendios de campo, ¿qué hay de esto? Sí, es todo cierto, se viene una temporada calurosa, viento proveniente del norte, así que venimos con alerta extrema de lo que es incendio de campo. De hecho, ya está todo cortado, lo que es incendio de... Generalmente hacen los agropecuarios para quemar y eso está todo cancelado, sí. Ya se canceló lo que es la quema. De hecho, venimos trabajando, hace poco tuvimos una reunión en el municipio con la sociedad rural y la ganadería por el tema de los campos, revisar las picadas. De hecho, también nosotros hemos estado haciendo un inventario de nuestro sector, lo que es nuestra jurisdicción, con respecto del campo. Hemos recorrido, hablado con cada uno de los agricultores para que cumplan las medidas de seguridad en cuanto a los incendios, ¿sí? Después hemos tenido reuniones también con la Asociación de las Grutas, del Puerto, para crear un plan operacional en nuestra zona, ¿sí? Para dar una mejor respuesta en lo que es incendio de campo. Bien, sabemos que cuando aparecen estos incidentes, estos siniestros de incendio de campo, esto lleva a que hay que tener una operatividad y los recursos necesarios. Hoy por hoy, el cuartel de San Antonio, ¿cómo está con el recurso? Vaya, ya vele desde movilidad hasta el personal. ¿Cómo están, Torres? No, estamos bien, tenemos bastante recursos en lo que es personal, tenemos un aproximado de 36 bomberos voluntarios, tenemos 9 personal policial, que son los que están abocados a todos los servicios de emergencia de la localidad, tanto urbana como rural, así que lo que respecta al móvil y equipamiento también, tenemos un móvil 4x4, tenemos una autobomba forestal, tenemos... dos camionetas que nos sirven de logística, ¿sí? Y más allá de eso, también coordinamos con la logística que tienen los otros cuarteles en cuanto si necesitamos apoyo o no. Y uno de los temas a tener en cuenta, y charlando yo también con el jefe del cuartel de Las Grutas, es sobre lo que es vías del ferrocarril, ¿no? Uniendo San Antonio Viedma y San Antonio Balcheta. Primero por la... el trabajo del pasto que está seco, no está funcionando el servicio ferroviario, ¿no? Pero es un tema a tener en cuenta, sí, mirando un poco también arriba, cuando sale el tren que va a Sicilio con
caliza para Alca y la Patagonia. ¿Eso también se mira? Sí, ya hicimos un relevamiento del tema. Hemos enviado informes de esto a tanto al municipio como a Protección Civil y el Tren Patagónico. Así que de la zona nuestra, de lo que es la jurisdicción de San Antonio, está bastante limpio, no hay peligro. Sí tengo entendido que en la jurisdicción de Las Grutas sí hay sectores que necesitan más trabajo, una limpieza. Y para el lado del puerto, también de la rotonda hacia Caleta y demás, lo que pasa por Winter, también creo que necesitan una repasada, una limpieza. Cabe recordar que la zona que le corresponde a San Antonio es, hablamos, hasta un estimativo, si miramos imaginativamente a lo que sería el control de acceso por Ruta 3, hasta ahí llega la cuestión de ustedes, de ahí depende Las Grutas, luego ustedes van hacia lo que es el oeste, Ruta Provincial número 2, buscando el Gualicho. ¿Dónde es la jurisdicción de San Antonio? La jurisdicción de Bomberos San Antonio, por Ruta 3 hacia Sierra Grande, tenemos hasta los transformadores de Dersa. Ajá. Para Ruta 2 hacia la división de Alto Valle, tenemos hasta el sector que le dicen El Solito. Ajá. Y la Ruta 251 tenemos hasta el sector que le dicen Canal Pomona. Y el puerto, por la 3 hacia el puerto, tenemos hasta el kilómetro 1120, si no me equivoco, que es el campo del señor Irigoyen, es entre medio de la rotonda del acceso del puerto y la rotonda nuestra, en intermedio. Bien, así que la jurisdicción de ustedes, más bien la complicada sería mirando hacia lo que es el oeste, la ruta provincial número 2, dirección al Solito. Hoy por hoy es unos lugares complicados, digamos, primero por los accidentes geográficos que tiene allí, ¿no? Sí, sí, tenemos, es una ruta muy amplia, tenemos 90 kilómetros, sí, por esa jurisdicción, poco acceso a lo que es llamado telefónico, muchas veces la llamada se tarda en recibir aproximadamente una hora aproximado y la respuesta de emergencia para esos lados es muy larga, sí. No es inmediata. Así que por lo pronto ya está la alerta entonces de parte de provincia, sería Defensa Civil que está dando esta alerta por temperaturas elevadas, vientos del norte, estar atento también con las descargas eléctricas, entonces... Sí, son alertas que son proporcionadas por ellos y por el clima nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo pronto el cuartel de bomberos San Antonio ya apresto lo que va a ser para una temporada más lo que es el tema por allí en la ruta también cuando están los accidentes viales, ¿no? Sí, todo esto se nos agrega a todo lo que es la pandemia también, así que estamos trabajando, cubriendo lugares, huecos por todos lados, estamos 100% para la sociedad, estamos ahí trabajando con al hospital, cubriendo de servicios, estamos... José, ¿siguen llevando todavía la muestra de testeo también de COVID, cuando se hace el testeo aquí en San Antonio, se lleva la muestra a Birma, bombero, así hace trabajo con una camioneta exclusiva? ¿Se sigue haciendo el trabajo? Sí, se sigue haciendo el trabajo, por lo menos lo que estamos haciendo es llevarle los testeos de hisopado hacia Birma. Uh-huh. Estamos cumpliendo con ese servicio. ¿Todos los días o día por medio? Es semana intermedia, lo estamos cubriendo con bombero a Las Grutas, de jueves, empezamos jueves a jueves. ¿De jueves a jueves? Sí, exactamente. Bien, José, desde ya te agradezco y estamos en contacto, ¿eh? No, de nada, así que estamos acá para servirle, cuando quiera nomás. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de SAO TV, a través de la Radio 97, también el audio llevando la información y actualidad de lo que pasa en San Antonio, Las Grutas y el Puerto del Este, en este jueves 26 de noviembre, Día Internacional del Humorista también, en ese homenaje al nacimiento de Roberto el Negro Fontana Rosa, escritor y humorista que nació un día como hoy de 1944, si mal no recuerdo, un poquito haciendo de historia. Día del Químico también se celebra en la República Argentina. Vamos completando más información, completo más actualidad, nota que habíamos mantenido en la semana también con la concejal del Frente de Todos, estuvimos dialogando con la concejal Vanessa Carmona. Con la concejal Vanessa Carmona hablamos de la conformación del Consejo de la Mujer en la semana que transcurrió, semana pasada también unas disidencias allí para la conformación
del Consejo de la Mujer. Bueno, de estos temas hablaba la concejal del Frente de Todos. Bueno, nosotros hemos tenido la participación con nuestras vecinas, esta inquietud que viene desde marzo, con una ordenanza que está vigente, que la 5873, que dice que tiene que conformarse el Consejo Local de Mujeres, Géneros y Diversidades. Esta ordenanza fue votada por unanimidad, eso lo quiero también aclarar, o sea, vale decir que una ordenanza que fue muy trabajada también por el Consejo anterior, fue votada por unanimidad, y el Ejecutivo tenía 30 días para llamar a una asamblea y que quede conformado el Consejo Local de Mujeres, Género y Diversidades. Esto fue votado un 29 de noviembre, vale decir que la gestión anterior no llegaba a poder llamar a asamblea, pero sí lo podía haber hecho la nueva gestión. Hasta ahí estamos de acuerdo. En marzo, como veíamos que no se convocaba la asamblea, nosotros presentamos un expediente pidiendo al deliberante que se tenga en cuenta, en este caso, a la concejal Carmona, que soy yo, para conformar lo que es el consejo consultivo de este Consejo Local de Mujeres y Género y Diversidad. ¿Qué es lo que sucedió? No se pudieron avanzar con las cuestiones porque nos dijeron que esa ordenanza tenía varios puntos que se tenían que reformar. Ahí empezamos toda una serie de reuniones que tienen que ver con reuniones remotas, con reuniones semipresenciales, en el marco del COVID, con la sectorial, con la multisectorial de mujeres, que habían estado también convocadas para conformar la ordenanza que está vigente. Y no hubo manera de poder conformar el Consejo Local de Mujeres, Género y Diversidades, desde marzo. Luego lo que sucede es esto como culmine, que es lo que nos pasa con una vecina, con Carolina. ¿Este femicidio qué pasó? Esto fue como un punto de quiebre, nos dijimos, bueno, necesitamos el consejo. Ahí la multisectorial de mujeres se manifestó en consecuencia, se pidió que se conforme el consejo y el bloque de Juntos Somos Río Negro presenta un proyecto de ordenanza modificando la ordenanza que está vigente. ¿Cuáles son los proyectos y las modificaciones que tiene esa ordenanza? Las modificaciones que tiene esta ordenanza tienen que ver con qué. Una de las quejas que había con la ordenanza que está vigente es que el Consejo Local tenía poca participación del Estado, ¿correcto? Lo cual además no es así porque había un participante del deliberante, un participante del Ejecutivo, más todo lo que es la participación ciudadana. Y un consejo ejecutivo que eran tres profesionales, un abogado, una trabajadora social y una psicóloga. Esa es la ordenanza que está vigente. Pero sí estaba presente el Estado, con un participante de cada uno de los poderes. Ahora, la ordenanza que presenta el bloque de Juntos Somos Río Negro es una ordenanza con todo el armado del Estado. Entonces, nos vamos de un extremo al otro. Era poco la participación del Estado en la que está vigente. Bueno, lo que se armó es una secretaría de género encubierta dentro de la órbita del Estado, sin nada de lo que es la participación ciudadana, que eso es un consejo local de participación ciudadana. De todas maneras, el grupo de feministas, las integrantes de quienes pregonaban, peticionaban, finalmente, ¿qué han dicho? ¿Qué le han transmitido también hacia el consejo, hacia diciendo esa inquietud que tiene? Por supuesto que no estaban de acuerdo con este proyecto de ordenanza que presenta el oficialismo, así que en lo que quedamos es en hacer un punto intermedio entre las dos ordenanzas y armar una mesa de trabajo. Pudimos consensuar en eso, se armaba una mesa de trabajo y poder trabajar entre todos en un punto de encuentro. Hasta ahí estamos de acuerdo. El día miércoles pasado, cuando se empieza a trabajar en esta mesa de trabajo, a la concejal Marcela Dodero y a mí no se nos permite ingresar al municipio donde estaba armada esta mesa de trabajo. Participó el Ejecutivo, participó el deliberante oficial, del oficialismo, y a la concejal Marcela Dodero y a mí,
como parte de la minoría, nos dejaron sentados en las escalinatas del municipio. No se nos permitió participar, no nos dejó participar la presidenta del consejo. De todas maneras, en cuanto a eso, inquietud que plantea usted, ¿cómo queda? ¿Qué se da nuevamente ese cambio que pretenden dentro de esta ordenanza? Se está avanzando muy lentamente en buscar puntos de encuentro, ¿no? Esto, a ver, si una ordenanza no la quiere poner, la que está en vigencia, ya el oficialismo fue taxativo, dijo, esta ordenanza sí, no se aprueba. Se aprueba esta. Bueno, no, vivimos en una democracia, tenemos que unirlas, ¿no? Buscar un punto de encuentro. Y bueno, eso es lo que pasó la semana pasada, pero no nos dejaron participar a la minoría. Nosotros también somos, tenemos un cargo electivo y también representamos la voz de 5.000 personas que nos votaron, 5.000 vecinos. Entonces, ¿cuál es el concepto de democracia que tenemos? De todas maneras, se sigue tratando esa ordenanza. La concejal Dodero está participando ahí. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha transmitido? No, la concejal Dodero, en realidad la titular para participar de lo que es el consejo consultivo de la ordenanza que está en vigencia soy yo. Lo que sucede es lo siguiente, ese día se conforma la mesa de trabajo, que es la que a nosotros nos dejaron afuera, y se combinan en empezar a armar como una ordenanza en borrador que va a ir pasando también por la multisectorial y con... hasta el día de hoy, esto pasó la semana pasada, hasta el día de hoy, lo que es en comisiones, todavía ese borrador, por así decirlo, eso que surge de la mesa de trabajo, no hay absolutamente nada. Bien, continuamos en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla Sao TV, audio que se retransmite por FM La Radio, jueves 26 de noviembre. La siguiente nota es con Jorge Pil. Jorge Pil es el padre de Ilsen Aimé Pil. Recordando que el día 23 de noviembre se cumplió 5 años del fallecimiento, que perdiera la vida trágicamente en un accidente de tránsito. Esta niña, a la cual todavía sus familiares vienen peticionando justicia. Bueno, también ese día se conmemoraba el día de la víctima de accidente de tránsito. Día lunes, allí en Plaza Ilsen Aimé Pil, hubo un pequeño acto, lanzamiento de globos, y haciendo referencia a lo que ha acontecido, y también algunos familiares de personas de San Antonio que han sido víctimas de accidentes de tránsito estuvieron en este sencillo acto que se estuvo desarrollando. Jorge Pil, el padre de Ilsen, hablaba con nosotros de esta manera y decía lo siguiente. Buen día, Carlos. Bueno, buen día a toda la audiencia de Sao TV. Y como siempre, bueno, agradeciendo el espacio que nos brindan para cada actividad que realizamos en nombre de mi hija y para hacer concientización a través de la seguridad vial, siempre están presentes. Jorge, sí, sabemos que el día lunes se hizo un pequeño homenaje y un recordatorio en la placita de que lleva el nombre de tu niña, ¿no? Y donde vimos que también se acercaron y no estuvimos presentes porque no nos llegó la invitación, no sé qué nos pasó, pero de todas maneras siempre está la información, que tuvieron también sanantoñenses que han pasado por esta circunstancia a la cual que estamos hablando. Sí, justamente, bueno, más allá de conmemorarse 5 años de la pérdida de mi hija, los familiares víctimas de tránsito, el tercer domingo de noviembre, por un acuerdo de Naciones Unidas, ¿no?, en octubre de 2005, decidieron decretar el tercer domingo de noviembre como el Día Mundial del Recuerdo a las Víctimas de Tránsito. Entonces, bueno, justamente aprovechando el acto de mi nena, que hicimos la convocatoria abierta a San Antonio, para que todos aquellos familiares que hayan perdido un ser querido en un siniestro vial, pudieran acercarse a la placita de Ilsen, para todos juntos hacer un recordatorio, ¿no?, en memoria de ellos, y para que la sociedad también vea, ¿no?, que no es solamente una familia, sino somos varios, las familias aquí en San Antonio que hemos tenido pérdidas en hechos viales y que la mayoría han quedado en la impunidad. Y bueno, la idea era hacer un pequeño homenaje en recuerdo a ellos y luego finalizamos con una suelta de globos, ¿no?, que fueron hacia el cielo. Bien, yendo a la situación de la causa, finalmente se sigue peticionando justicia de parte de tu persona. Sí, nosotros seguimos en la instancia judicial. Bueno, hoy lamentablemente tuvo que elevarse a 1.200 kilómetros.
como ya de público conocimiento, ¿no? El Tribunal de Río Negro le ha decretado la absolución a Smith, quien fue el que atropelló y asesinó a mi hija, sin importar las consecuencias, sin importar los hechos que ocurrieron después, ¿no? Bueno, que ya todos sabemos, ¿no? Lo que hizo Smith luego de haber atropellado a mi hija. Pero bueno, la justicia de Río Negro ha decidido que la responsable es mi nena porque no conocía la ley de tránsito, ni cumplió la ley de tránsito. Cruzó por un lugar que no está habilitado para el cruce de peatones. A eso le atribuyen ello que mi nena fue la imprudente que provocó provocó su muerte, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos buscando justicia porque si este caso queda, como siempre lo dije, ¿no? Firme la sentencia aquí en Río Negro, es una condena hacia todos los niños menores que se han atropellado en las calles, porque todo abogado se va a agarrar de este fallo como una jurisprudencia que va a quedar. Entonces hemos llegado a la Corte Suprema, ahora bueno, estamos esperando que la Corte abra el recurso, entendemos que va a ser después de febrero, porque ya estamos pronto a la feria, y la Corte de Justicia no tiene un caso como sería acá en Santander, sino tiene miles. Entonces bueno, creemos que después de febrero, y si ya las condiciones están dadas también, que se pueda viajar, la idea es poder acercarnos también a Buenos Aires y poder hacer un acto con la ONG que nos están acompañando desde allí, frente al Congreso, para que, bueno, para que la Corte vea que la familia quiere justicia hasta las últimas consecuencias. Jorge, ¿te has sentido acompañado durante este tiempo que se han manifestado? Ya pasaron 5 años y uno recuerda, ¿no?, cuando pasó todo esto. En cuanto a las marchas que se hicieron, los reclamos, el pedido de justicia, hoy por hoy, ¿cómo te encontrás? Y mirá, al principio la sociedad siempre está, siempre que podemos ver aquí en San Antonio que ocurre algún hecho, sea de cual tipo de hecho que ocurra, la sociedad está en el momento, pero bueno, después se van dilatando, se van yendo, y solamente quedamos la familia, sí. Quedamos la familia buscando justicia, golpeando puertas. Y en otros casos, bueno, no es el mío, porque yo hasta las últimas consecuencias voy a estar, han quedado en el olvido. Podemos ver que hay una sociedad que pronto, rápidamente se olvida de los hechos. Quizás cuando hay un entorno que se suma a tu causa por algún fin, o quieren aprovechar la causa por algún fin particular, y cuando no es logrado te abandonan, te dejan. Esa es una triste realidad que vivimos aquí, no solamente en San Antonio. Yo le decía el día lunes a los familiares que se acercaron a la plaza, que es una realidad que se vive a nivel país. En todos lados que nosotros podemos viajar, observar la indiferencia de la sociedad, que primeramente se hacen los jueces, porque primeramente juzgan, cuestionan, buscan sacar el error del hecho, y luego te abandonan y solamente queda la familia. Eso es lo más triste, lo más doloroso, que la sociedad te abandona. Es por eso que la justicia aumenta en impunidad. Al haber una sociedad indiferente con la familia que pasan estos hechos, la justicia ya ve que no es un grupo y te abandonan, te dejan. Entonces, uno de los mensajes el día lunes, cuando nos juntamos con la familia de Papo Alfaro, que también hace 6 años fue atropellado por un camión recolector aquí del municipio, se sumó también la familia de Cándida Arista, ¿no?, la familia Paz, quien fue atropellada frente a la escuela 146, también no logrando condena del que cometió el delito, porque la justicia dijo que no tener antecedentes, lo dejaron, fue un juicio abreviado, no lograron condena efectiva de él. Y la verdad que se están viendo muchas falencias. Yo justamente el día domingo hubo un siniestro cerca de mi casa, me quedé observando cuál era el accionar de la policía, ¿no?, en cuanto al levantamiento de huellas, todo lo que tienen que requerir para una causa, ¿no? Y a ver si le hacían los exámenes de alcohol, de droga, ¿no?, a los conductores, porque atropellaron un papá con un bebé que iba caminando. Me quedé observando, entonces, bueno, la parte de criminal, de la parte científica tardó un rato bastante en llegar al lugar. Las calles no fueron cortadas, por la gente seguía circulando. Entonces, como yo le pregunto al oficial, ¿no?, si no podían cortar las calles porque las pruebas se iban a perder. O sea, si la gente sigue pasando, las huellas de los vehículos se borran. Entonces, le digo, nosotros, familiares de víctimas, perdemos muchos casos por falta de pruebas. Porque al no haber pruebas, al no haber un familiar que se quede presente en el hecho, perdemos las pruebas, porque el familiar, con el dolor que tenés por lo que sufrió, lo que corres al hospital y a contener a la familia y te olvidás de ese hecho, crees que va a estar todo resguardado y muchas veces no es así. Y entonces, consultando al hospital, le pregunto si le van a hacer los exámenes de alcohol y de droga a los chicos que van conduciendo, a lo que el oficial me dice que, por orden de la fiscalía, al no haber lesiones graves, fue lesión leve,
no se le pedía el examen de fuego. Entonces, lamentablemente, yo no entiendo qué es lo que requiere la justicia. O sea, te tienen que quebrar todo, te tienen que matar para que se hagan todos los controles que tienen que hacer. Creo que es una falencia por parte de la justicia que no debería ser así. Asimismo, no había en ese momento un alcoholímetro para inmediatamente tomar lograr alcohol. Entonces, bueno, son cosas que a la larga, si este hombre mañana o pasado tiene alguna consecuencia de ese golpe, y él no tiene prueba que lo defiendan porque no hubo nada que en el momento se hizo. Entonces son cuestiones que queremos nosotros, y permitidme que lo diga, ya estamos en información con la ONG, estamos con la persona jurídica, son cuestiones que vamos a recalcar en cada hecho para que esto no ocurra, porque las víctimas tenemos que tener todas las pruebas que nos puedan defender. ¿Cuándo existe la conformación de la ONG? ¿Es muy pronto la conformación de esta ONG aquí en San Antonio, Jorge? Sí, ya están todos los trámites realizados, está todo presentado. Estamos esperando solamente que personalidad jurídica nos dé el ok del estatuto, todo lo que presentamos. Y una vez que esté todo homologado por personalidad jurídica, ya tendremos el número de personalidad que vendría a ser para la Asociación Hija del Cielo, Familiar y Víctima de Siniestros Viales. Una vez que tengamos la personalidad jurídica, bueno, ya públicamente nos vamos a hacer presente en el municipio y a la sociedad. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero 4. Vamos a ver si se actualiza la página, todavía se mantiene con datos de la hora 13 a esta hora. Ya pasaron 27 minutos de la hora 14. Incidente en la despedida de Diego Armando Maradona. Estamos viendo corrida urgente, títulos que aparecen, vallas caídas, corrida en calle 9 de Julio. Esto acontece allí en Capital Federal. Mientras por el otro sector vemos que siguen ingresando todavía personas a donde está el féretro de Diego Armando Maradona. Es la información que va surgiendo con la actualidad en el minuto a minuto también en el plano nacional, lo que acontece en el velatorio de Diego Armando Maradona. Volvemos nuevamente, sí, estamos viendo imágenes en directo, por supuesto, a través también del 4. Volvemos nuevamente a la información del plano local en este jueves 26 de noviembre. Esto inherente a lo que dejó el fin de semana en las grutas. Estuvimos dialogando con Luis, vecino grutense, que nos daba un panorama cómo había sido este fin de semana largo en cuanto a la afluencia de turistas y el movimiento que va teniendo el balneario. Esto nos decía Luis. Hay mucha gente que ha venido en auto, así que no, con los taxis es muy relativo, se trabaja mucho con la gente de acá nomás. Uh-huh. Pero bueno, está lindo, es igual, ahí se nota el movimiento. ¿Se empezó a notar el movimiento? Notamos movimiento de gente que transita, gente que por lo menos los locales comerciales entran a funcionar. ¿Cómo ha sido ya vos que andás? Sí. Uh-huh. Bueno, ahí mi señora tiene el local acá en la tercera, ha funcionado siempre. Ajá. Así que está abrió prácticamente todo el año. Ajá. Y bueno, ahora, o sea, han empezado con la venta de barbijos, por ejemplo, así, todas esas cosas. Y sí. Barbijos y otras cosas, indumentaria de dama y todas esas cosas. En cuanto al movimiento en sí, si viste que uno mira, nota el momento ya del clásico albañil, el yesista, el plomero, el comerciante que vende artículos de sanitario, todo esto, ¿se ha notado en la semana el movimiento? Sí, vos vas a los corralones y están todos llenos, la ferretería haciendo cola, la gente afuera. Ajá. Sí, se nota, eso está bueno. Bueno, lo que sí notaste, ¿lo anda con tapabocas o vemos así va alguno? No. Yo lo saqué recién porque estábamos adentro. Está en la iglesia, sí, pero... Pero pidieron todos que teníamos que entrar con tapabocas. Y es la forma de combatir esto. Bueno, así que un fin de semana que está siendo interesante. Decir, al menos gente se mueve, notas que hay movimiento en los comercios también. Sí, tal cual. Ahora están cerrando muchos igual. No, hay muchos... O sea, que con esta pandemia no han como eso, renovado su contrato. Ajá. Así que se están pegando la vuelta hacia el... Ajá. Que están los que tienen locos para aguantar, vamos a decir así. Claro, exactamente. Sí. Nosotros vino, o sea, pudimos pagar el mes todo el año. Y justo tenemos un arreglo especial ahí con la gente, así que está bien. Ahora pasa otra etapa que el otro año y bueno, hasta ahora la llevamos bien y parece que va a seguir todo bien adelante. En cuanto
cuanto a la gente que viene afuera también que ha venido, ¿notás que tiene, cumple los protocolos, son respetuosos, andan con esto del tapaboca o a media, como están en las rutas ya se soltaron? No, cuando andan haciendo multa de gente sí se pone el tapaboca, pero si andan suelta no. Sí, sí, en la playa notamos que hay gente que está todo sin tapabocas, por supuesto al aire libre. Lo que queda a partir de ahora, decís vos, ¿esto repunta allá a partir de ahora? Sí, sí. Sí, sí. Creo que no va a venir mucha gente, pero lo que viene se va a ajustar. ¿Vos pensás que va a ser una temporada de un 40, un 50? ¿Cuánto puede ser? Sí, un 40 seguro. ¿Seguro? Sí. Bueno, Luisito, te agradezco y bueno... Ayer fui y me acerqué a la terminal y me dijeron que los micros recién... ¿Diciembre? Ahora en diciembre, los primeros días, empiezan a llegar los primeros micros que vienen del sur. Ah, sí. Y porque justo me... como una taxista, preguntan por los pasajes y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí el primero que salen para... entran del sur y van hacia el norte, ¿no? Hacia... Córdoba, Jujuy, toda esa zona. Y después del 15 ya empiezan a entrar los otros normales, para Buenos Aires. Así que a partir de diciembre se normaliza. Solo de vía Bariloche, ¿no? Sí, sí. Bien, 19 grados 6 décimas la actual que tenemos, viento del este a 16 kilómetros, tiempo de ir buscando la última pausa comercial. Pausa comercial, ya continuamos mientras vamos con imágenes del recordado Diego Armando. Diego por siempre, allí sigue sonando y las repercusiones que va teniendo a esta hora del día después. Bueno, hechos e incidentes que están aconteciendo también allí en las inmediaciones de la Casa Rosada. Tiempo de pausa con estas imágenes. Pausa, ya continuamos. Bien, continuamos en este tercer y último bloque en esta edición en vivo de Noticiero 4 por la pantalla de SAO TV, audio que se retransmite por FM La Radio
en el 90.7 MHz, llevando la información y actualidad. Queremos actualizar también dato del tiempo de la hora 14. Queremos ver si se ingresa o no se ingresa en la página. Viene complicadita la página nuevamente hoy, ¿eh? Bueno, últimos datos eran de la hora 13, 19.06. Completo información del plano local. Y en este caso, la nota tiene que ver con una escuela de artes marciales, de defensa personal. Escuela de defensa personal que puso en marcha Juan Antilef. Esto fue el día lunes 23. Una presentación con protocolos y actividad que se va a estar desarrollando dentro del salón de usos múltiples que tiene, en este caso, el Club Náutico de nuestra localidad. Precisamente con Juan Antilef, en este caso, estuvimos dialogando acerca de esta escuela de defensa personal que lo lleva también a Juan a trabajar con esta expectativa que tiene de crear esa escuela. Esto nos decía. A partir de ahora, hoy lo que inauguramos es el primer día de la escuela de Fénix, que hace mucho tenía un sueño y hoy se hizo realidad gracias a la gente que me acompaña y a, bueno, la comisión del Club Náutico que me abrió su puerta y por eso se hizo realidad este proyecto. Bueno, es una escuela de arte marcial, una escuela de defensa personal, ¿cómo lo encuadramos con esto? Es una escuela de defensa personal. De defensa personal y cuerpo a cuerpo. Hoy por hoy lo vamos a practicar el kata, el arte marcial se divide en kata y en forma de combate imaginario con un componente que no existe. Pero después, cuando liberen todo esto del COVID, que se puede hacer contacto pleno, se va a aplicar las técnicas que se practican con anterioridad. Bien. Juan, en el caso tuyo, ¿quién te acompaña? Por supuesto, la persona que quiere entrar a practicar defensa personal, certificado médico, previo a todo, un certificado antecedente, ¿no? Para el estado de salud. Sí, sí, primero lo fundamental es la actitud física, certificado de actitud física que pueda ser hecha actividad. Y después, siguiendo el protocolo vigente en la localidad, que el alcohol individual cada persona, el agua para cada persona también que tenga su agua, su toallita vale para secarse la transpiración y después el distanciamiento social que hay que respetarlo por el protocolo que está vigente. Bueno, Juan, cuando hablamos de este comienzo, este día lunes, ¿no? Hacer la apertura, ¿qué día se va a estar dando clase? Aquellos que están mirando el noticiero por Canal 4, que escuchan la 97, ¿dónde se puede dirigir? ¿Hay un contacto también para entrar a practicar o a consultar? Sí, hay un teléfono que es el teléfono mío, 02934-464110. Cualquier consulta yo se la voy a hacer evacuar. Y después tenemos una página también que la estamos formando, que está a cargo de mi amigo que me ayudó a cumplir este sueño, que se llama Esteban Sales. Está armando una página para subir todo lo que se esté agregando a la escuela y cualquier información que requieran la van a conseguir en ese lugar. Bien, sí, te voy acompañado por Esteban. Esteban también va a ser un poco un coequiper tuyo para estar en conjunto. Sí, 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 fue el que me ayudó a en realidad vaciar el disco rico que estaba en mi cabeza para plasmarlo en papel, el primero del cinturón blanco al cinturón negro. Todo lo que se va a tomar y él aportó con su conocimiento de enfermería y de emergencia a partir del tercer cinturón, que es el cinturón azul, se va a enseñar lo básico de accidentes diarios. Estamos hablando de esta escuela de defensa personal, apunta a jóvenes, adultos, adolescentes, ¿cómo es? Hoy por hoy, por el protocolo que está vigente, a partir de los 16 años, previo a autorización de los padres, padre, madre o tutor, y después no hay límite de edad. El grupo que se va a manejar por el momento son entre 6 y 8 personas, con un tatami que es un cuadrado que un metro por un metro, cada cual es distanciado un metro y medio de la otra persona, y yo estaría al frente de la clase impartiendo las clases martes y jueves, más o menos a las 20 horas, depende de cuántos alumnos haya, vamos a empezar martes y jueves, y después si se agregan más alumnos vamos a agregar otro horario en distintos días. Bien. Juan, esto, como decís vos, me dijiste que era un anhelo tuyo personal, sabemos que vos en el arte marcial hace muchos años que siempre anduviste, que te gusta, lo practicaste, aún hoy no vidente igual, poder desarrollar este arte. Sí, sí, yo tomé el sueño mío que yo empezó, yo tenía 13, 14 años y trabajaba en Colono, en la cafetería que estaba ubicada en Victoria y Belgrano,
y los días lunes tenía franco, entonces me iba al gimnasio Esparta, que estaba frente al Estadio Bajito, donde está ahora Jarana, y había un cinturón negro que se llamaba Max, y yo soñaba que un día tenía mi escuela, y hoy por hoy ese día se cumplió, y bueno, después del 89 empecé a practicar con el Licevich, después con Marcelo Mach, con Karate John Ryu, con... después hice un poco de Kung Fu, de Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, un par de seminarios, ¿no? Un amplio y vasto conocimiento que me llevó a desembocar en esta escuela que era mi sueño. Bueno, ¿y el nombre que tiene? El nombre de Fénix es el resurgimiento de la persona, es, por eso le puse Fénix. Juan. Así que queda a partir de ahora abierto y los contactos me decían y la posibilidad de entrar también en esa página que vendrá, ¿me dijiste? Sí, la página que vendrá la está haciendo Esteban Sales, el amigo que me ayudó a cumplir este sueño. Y después el teléfono mío es 2934-464110 y cualquier duda que tenga será evacuada por ese médico. Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4 a través de la pantalla Sado TV. Se actualiza la página 23.9 mientras seguimos hablando imágenes de lo que acontece en Buenos Aires. En este caso, la familia dispuso que sea hasta las 16 el velatorio. Bueno, hay corrida. Esto es lo incidente que lo que está aconteciendo. Imágenes que están, en este caso, hay los monitores internos que tenemos acá. Estamos viendo un ejemplo. Los de Crónica están mostrando los incidentes, las corridas. TN también está marcando, en este caso, poniendo al aire las corridas que hay. Y mientras acá el canal oficial, que tiene la señal de Canal 4, estamos tomando de la señal oficial, observamos lo que es el frente de la Casa Rosada, donde se está desarrollando el velatorio. Pero en inmediaciones están las corridas, la intervención de la policía, ya hay lesionados. Esto se puede observar a través de los distintos canales capitalinos. Vuelvo nuevamente a San Antonio con los datos del tiempo actual que tenemos a esta hora en las rutas y en el puerto. 23 grados 9 décimas, la humedad del 44%, viento del sector noroeste a 20 kilómetros, con un cielo ligeramente nublado, visibilidad normal, 30 kilómetros, presión atmosférica 1012.2 en hectopascales. 23.9, la actual que tenemos, andamos cerca de la máxima va a ser de 24 grados. Para la tarde, cielo algo nublado, viento sur entre 18 y 22 kilómetros. Para la noche, viento del este entre 13 y 22 kilómetros. Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero 4. La propuesta queda hecha de la mano de Adriano Sómnica, segmento histórico, este segmento histórico que tiene el archivo de Sado TV, con voces, testimonio de lo que ha acontecido a lo largo de este tiempo que va transcurriendo, 32 años también de material que hay de archivo, se comparte en este micro que tiene después que terminamos nosotros. Recordando que a la hora 16:15 andamos por la 97 junto a la señora Verónica Sánchez, llevándole información, comentario, actualidad, haciendo tardes de radio. Tarde de radio, como siempre, con información, con actualidad de lo que pasa en San Antonio. Y recordando que en la asistencia técnica y puesta en el aire ahora, Francisco Javier López, mi nombre es Carlos Antenao, del otro lado también López, con la parte de lo que tiene que ver con la edición. Teleaudiencia, una excelente jornada, Dios mediante, será hasta mañana y muchísimas gracias. Diego Maradona. Diego Maradona has died. A los 60 años de edad, en su casa, en Argentina. Chao Diego, Napoli llamará por siempre. Ese cimiento no posee características más que características naturales. It was a banner in Argentina. I think 1 year ago I read it that it said, "No matter what you have done with your life, Diego, it matters what you have done for our lives." I think expressed perfectly what this guy. We'll be right back.
tendrás recuerdos imborrables con él. ¿Qué te viene a la cabeza? Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. No quiero ni pensar. Por eso te decía al principio, prefiero no creerlo y pensar que es un sueño. Abrazándolo, le hubiese dicho gracias porque me hiciste feliz, gracias porque me haces ser feliz todos los días que salgo de mi casa y la gente nos saluda y nos paran y nos dicen y cada vez que empieza un campeonato nos quiere abrazar, nos quiere tocar. Así que gracias por lo que hemos vivido, gracias por todos los momentos, discusiones, por los momentos que nos hemos abrazado nuevamente solo mirándonos y siempre recuerdo esto que nos decíamos la selección argentina. Vámonos para la cancha. Y listo. No, ni decíamos por qué habíamos discutido la selección argentina. A Diego lo deberíamos recordar sin hipocresía. Que a Diego le tocó vivir una situación que le dio una profesión y que para cualquier persona del mundo es muy difícil de llevar adelante. Con hipocresía no, es difícil encontrar el adjetivo calificativo. Sin hipocresía, con respeto, porque en esa situación muchísimos seres humanos hubiéramos volcado las mismas veces que volcó Diego. No solo era un espléndido futbolista, sino era un hombre comprometido con los humildes y con los oprimidos del mundo. Un hombre extraordinario, de un genio futbolístico evidente y que además vivió sus mayores glorias justo aquí en México en el Mundial de Fútbol, Diego Armando Maradona. Quisiera pedir que esta soberanía rindiera ese tributo a ese hombre extraordinario. Solicito a la Asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona. Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos.